Buenas, compañero. ¿Cómo estás? Andrés, seguimos por nuestro recorrido de bibliotecas y librerías de la capital de nuestro país, Bogotá. Estamos aquí en la San Librario, pero yo quisiera también que tú nos recomendaras una cerca a tu casa, por ejemplo. Bueno, aunque esta no está muy lejos de mi casa porque está dentro del circuito Chapiner 1, también te quiero mencionar una ubicada en la carrera 11 con calle 85, cuyo nombre es La Madriguera del Conejo, un lugar tan especial como su rótulo, como también lo son sus libreros, imagínate. Así es, y si hablamos de librerías independientes, Andrés, tenemos que hablar obligadamente de esa forma de gremiación que ellos han creado, y es la ACLI, la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, en donde hace parte justamente La Madriguera del Conejo. Que encuentran en La Madriguera es el libro diferente, de la editorial diferente, y que no lo va a ver en ninguna parte, pero de pronto lo puedes sacudir, y eso es lo importante, que te sacuda por dentro. Mi relación es más que todo porque me gusta leer, me gusta explorar, me gusta investigar. Los libros te ponen a soñar y te ponen a pensar cosas que realmente no tenías en cuenta y te empiezan a mostrar el mundo desde, digamos, dimensiones diferentes, y eso es lo chévere. Por lo que tú mismo te imaginas qué es lo que podrías hacer. Y ahí tú mismo te vas dando cuenta que el mundo, el límite lo pones tú. Yo sé que eso suena clichésudo, pero realmente el libro te muestra que el mundo es muy grande. Entonces, arriésguese y pregúntele al librero sin miedo. El librero, pues lo primero que tiene que hacer es querer los libros. O sea, sentir alguna especie de deseo muy grande por estar leyendo, por estar hojeando libros, por estar viendo novedades y desarrollar una especie de memoria emocional entre los libros y entre las personas. Porque digamos que esa es la única cosa adicional que tendría el valor de que existe una persona en cada librería, y es que él va a recordar qué leíste y va a establecer como una especie de directriz, un mapa, y te va a acompañar como en ese proceso. Pues Bogotá tiene una cualidad, y es que la gran mayoría de sus librerías son independientes y son particularísimas porque son proyectos que están abanderados como por una persona. El caso de Andrés es un caso que está en un extremo porque Andrés no es nada tímido. Cuando hay un cliente como él que no tiene ningún impedimento en romper el hielo, es muy fácil. En principio hay como una especie de afinidad. Hay una afinidad electiva, y es como cuando tú escuchas algo de música y te empiezas a mover sin querer y ves que de pronto alguien que está por ahí cerca también lo está haciendo, entonces es como que descubres que hay alguna afinidad entre los dos. Entonces acá pasa mucho. Es muy fácil si alguien busca un libro y la respuesta va más allá de si sí hay o no hay, sino que de pronto justo el libro que está buscando esa persona, uno ya lo ha leído o también despierta cierto interés. Entonces ahí se provoca ya una conversación, que es lo más importante. Y ya después es el tiempo, la frecuencia con la que visitas la librería. Corta, desgarra, piculea, despedaza. Andreisa, tú leyendo poesía y yo también leyendo poesía. Uh-huh. Imagínate cuando dos poetas se encuentran, cualquier cosa terrible, apocalíptica o maravillosa y mágica puede ocurrir, ¿verdad? Pues Andrés, yo me voy mucho más por lo maravilloso, porque esto fue justamente lo que sucedió con Laura Casielles, esta española, y con Darío Sánchez, un colombiano, los cuales se reunieron en una biblioestación, se pusieron una cita como esta que tenemos nosotros en Leer es Volar TV, para hablar sobre poesía, sobre poemas. A ambos los separan 10 años y un océano de distancia, pero los une una pasión, que es la poesía. El hecho de que se tenga este tipo de estaciones como bibliotecas ya hace que se genere un lugar poético allí. Porque tú vas a por un libro, lo lees, te impregna de algo, sales pensando en otra cosa mientras llegas al sistema, pues ya al bus como tal. Ahí hay poesía. Hay muchos arquitectos que han trabajado el tema del espacio en tanto lo poético, ¿no? El espacio que significa, el espacio que simboliza.
generaciones tenemos esa responsabilidad, tenemos que reinventarnos nuestro modo de habitar el mundo que nos han legado. En España, por ejemplo, ahora estamos viviendo procesos de cambio muy interesantes que tienen que ver con eso, con decir que lo que viene de atrás no nos convence, que tenemos otras maneras de mirar la vida y que queremos hacerlas reales. Yo me dedico también al periodismo y lo que ocurre es que normalmente cuando tienes que escribir noticias, crónicas, tienes a veces la sensación de que todo lo importante se queda fuera. Bueno, pues la poesía en ese sentido es el territorio en el que sí pueden tener cabida. Podemos hacer todas las preguntas, podemos poner en relación cosas que no están en relación en el mundo que vivimos cada día. Propuesta de vivienda. Cada vez que no estemos de acuerdo, empecemos mejor por la buena noticia. Hoy, aquí, dos personas se han hecho a la vez la misma pregunta. ¿Te has dado cuenta, Andrés, que los cartageneros y la gente del Caribe colombiano nos parecemos mucho más a los cubanos o dominicanos que a la gente de Bogotá o del interior del país? Pero indudablemente, mi querida Andreisa, y eso tiene una explicación que no es mía. Uh-huh. El Caribe es una gran confederación gigantesca de naciones y una gran nación en sí misma que trasciende todas las fronteras, todos los límites oficiales e incluso estatales, ¿no te parece? Son llamados, Andrés, las supranaciones. En el libro justamente de Alberto Abello, este economista, investigador culturalista y por supuesto escritor de este trabajo que hoy les presentamos aquí como recomendado en Leer es Volar TV. Se llama La Isla Encallada. Un lugar para nuestro Caribe en Bogotá. Esto fue Leer es Volar.